estudiar agronomía porque me gusta mucho el campo. Mi papá es ingeniero agrónomo. Y mi viejo tiene conocidos ingenieros que se recibieron acá y bueno, me comentaron sobre la universidad y me dijeron que era buena, entonces decidí venir acá. Y me gusta mucho el campo, más que nada en lo que era trabajo dedicado a la agricultura, porque mi viejo se dedica a eso y bueno, siempre me gustó y... Y quería seguir estudiando algo y me gusta el campo, vivo en el campo y bueno, quería especializarme así en algo. Conocí por contactos de hijos de amigos de mi papá que estaban estudiando acá bioingeniería y otras carreras, y que otros contactos me dijeron de que es muy buena la carrera acá, que tiene muy buen nivel y... Mi madre, al verme tan interesada en esa temática, me habló de esta facultad. Soy Agustín Irungaray, soy de Gualeguaychú. Soy Agustina de Villaguay. Soy Alejandra y vine de Paraná. Yo me llamo Josías, vengo de La Paz, acá nomás 160 kilómetros. Fabio Salcedo y vengo de la ciudad de Viale. Yo soy Lucas, soy de Misiones. Jorgelina, de Don Cristóbal, departamento de Nogoyá. Y vemos con agrado que hay alumnos del sur de la provincia y también estamos viendo algunos correntinos del sur de Corrientes que también están acercándose. Lo primero que se le ofrece es un ambiente realmente muy lindo en esta localidad. Oro Verde se ha transformado en una verdadera ciudad universitaria. Hay una altísima proporción de estudiantes universitarios y de estudiantes de nivel medio en la localidad, lo que le da mucha vida a la localidad de Oro Verde. Después están las residencias universitarias, que también tenemos en la localidad de Oro Verde, las residencias, donde hay departamentos que comparten 4 estudiantes por departamento. La verdad que muy lindas las instalaciones acá en general, el pueblo muy tranquilo. Muy lindo. Vivo acá a 5 cuadras en un complejo y bueno, y hay chicos de que van por diferentes años, entonces por ahí si nosotros no sabemos algo o si queremos saber, por ejemplo, de regularizar materia, de promocionar todo eso y nosotros no entendemos mucho, le pedimos a ellos y ellos mismos nos van enseñando y nos van explicando lo que es el tema de la facultad. Universitario que está recién ampliado, donde realmente se puede atender las necesidades de comida a precios muy muy accesibles, en un ambiente confortable y un lindo paisaje, como para poder, aparte, descansar un momento entre materia y materia. Vengo acá y pido en el comedor y te saco el ticket y 6 pesos como día y noche, re barato. Y también utilizo acá el comedor, que cocinan re bien, ¿no? Les mando un saludo a la cocinera. Todo esto en definitiva está al servicio de los estudiantes y el objetivo es que el estudiante no venga solamente a estudiar, sino que viva la universidad intensamente y que vea que en la universidad también hay espacios para recreación, para formarse integralmente y que no pasa solamente por leer los libros, sino también por compartir con sus compañeros y conocer adecuadamente cuáles son las problemáticas de la comunidad y tratar de hacer esto su segunda casa. Me emociona porque nunca se sabe lo que te vas a encontrar. Sí, muy cómodo. Por ahora estoy re contento y re cómodo. La verdad que este es mi lugar.